¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. No hay manera. Miren que lo decimos por activa y por pasiva en este programa y en todos los foros a los que profesionales del mundo del turismo, de la hostelería, del ocio, lo van diciendo. Por favor, señores políticos, no hagan política de este asunto. No hagan política de partidos, de siglas. Lo decimos una y otra vez, pero no hay manera. Y aprovechan cualquier oportunidad los políticos de una y otra parte para hacer política de este asunto y al final salen perdiendo los de siempre, los que tienen un negocio de hostelería, los que han apostado por poner en marcha una iniciativa turística y aquellos que vivimos en una tierra tan privilegiada como esta, en la que el turismo es un motor de nuestra vida. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, el turismo seguramente forma parte también una pequeña parte, aunque sea de los ingresos de cualquiera de nosotros, porque siempre lo abarca todo, aquello en lo que nos rodea aquí en la provincia de Alicante. Lo decimos siempre, únanse, pónganse todos a trabajar a una. Lo hemos dicho desde hace muchos años, pero es verdad que en los últimos 12 meses, más que nunca, y con esta situación que estamos viviendo, pero no hay manera. No sé si tendremos que desistir o tendremos que seguir insistiendo, diciéndole a los políticos que nos representan en los distintos foros, en el ayuntamiento, en la diputación, en el arco parlamentario autonómico o en el Congreso de los Diputados o en el Senado, allá donde sea, tendremos que decirles, por favor, olvídense de las siglas políticas y pónganse a trabajar, que nos hace falta. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Lo más cercano, el debate tenso más cercano lo hemos tenido este mismo lunes en el Consell, en la Diputación Permanente del Consell, donde los grupos de la oposición le recriminaban a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, su gestión al frente de la pandemia. Y los tres grupos de la oposición, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, han coincidido en pedir su dimisión. Esto es lo que decía la consellera en su defensa. No estamos intentando perjudicar ni a ningún sector, ni estamos intentando complicar la vida de los ciudadanos. Estamos empleándonos y, sobre todo, centrándonos en salvar vidas, en cuidar de la salud, porque no todo se traduce solo en los fallecidos, que bastante sentimos y que nos unimos en ese dolor a las familias cada vez que tenemos una persona que fallece, sino también por las secuelas que produce el COVID. Pero ya les digo yo que este discurso de la consellera no convence a la oposición, porque los tres partidos le pedían a Ana Barceló este lunes que se marchase de esta forma. ¿Sabe por qué no puede ser ni un minuto más la consellera de Sanidad de todos los valencianos? Porque antepone las decisiones del Gobierno Sánchez al interés de los valencianos y valencianas, y lo sabe. Antepone el interés de esas decisiones erróneas por delante de la vida de los valencianos, por delante de la economía de los valencianos, y lo sabe. ¿De verdad considera que el toque de queda es eficaz? ¿No considera que los anuncios de miedo y pánico que han efectuado desde el Consell pueden haber hecho un daño irremediable al sector turístico que es valenciano, que está entrando en crisis mientras otros sectores en otras comunidades funcionan bien? Y mire, la dimisión es lo mínimo que se puede exigir a la consellera de Sanidad de la región europea donde más sanitarios contagiados ha habido. Porque la dimisión es el mínimo precio que usted debe de pagar por vivir de espaldas al sacrificio y al sufrimiento de unos grandísimos profesionales a los que usted ha enviado a la guerra con un palo. No hay evidencias científicas, ni un solo informe científico que avale el cierre de la hostelería para contener el virus. Y también lo ha dicho un Tribunal Superior de Justicia, el del País Vasco. Consecuencia del cierre de la hostelería, el 30% de las empresas de la Comunidad Valenciana ya nunca más va a volver a levantar la persiana.
Está usted en el descuento de su paso por la consellería, porque bien sabe que su recambio ya está preparado y va a pasar a la historia como la consellera que hundió el sistema sanitario, a la hostelería y al ocio nocturno. Termino, presidente. Exijan a Sánchez las vacunas que nos deben, pongan en marcha planes de refuerzos, vigilen las patologías no COVID, acaben con su sectarismo y cuenten con los centros privados y con las farmacias, trabajen con verdaderos expertos. Los colegios y las sociedades científicas están ahí esperando para asesorarles. Márchese, señora Barceló. No pierda ni un minuto más. Es política, y es importante la política, es verdad, es importante. Pero en estos momentos es muy importante que hubiese más unión, que no la vemos, entre todos los partidos políticos. Nosotros hoy hablaremos de política en esta mesa, pero lo haremos desde la perspectiva civil, desde el turismo, desde la restauración, desde estos sectores que nos interesan. Hablaremos de la economía, que es muy importante, lógicamente, de la salud, que la tenemos siempre presente. Y vamos a empezar haciéndolo con José Mancebo, que es director del Patronato de Turismo Costa Blanca. ¿Qué tal, Mancebo? Gracias por haber permanecido con la mascarilla puesta. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Este es un momento para los estrategas de todo tipo. Y en el plano turístico, que me consta que habéis muchos estrategas planificando esas campañas en todo momento, habéis tenido que cambiar con la agenda abierta todo el momento y buscando cómo adaptar en cada momento a las decisiones, precisamente de los políticos, vuestras estrategias. ¿En qué estamos y cómo se puede promocionar? Bueno, yo no sé. Buenos días, lo primero. Bueno, yo creo que lo principal en este sentido es, quizá a la hora de hablar de estrategia, ahora mismo es casi como escribir en el agua, ¿no? Planificar es muy complicado. Y es cierto que hay una incertidumbre lógica, que lo estamos viviendo no solamente en nuestra tierra, sino a nivel mundial, y luego también hay cierto grado de incertidumbre, digamos, arrojada, ¿no?, desde arriba, ¿no?, por esas decisiones. Yo creo que se puede llegar a comprender casi cualquier decisión ahora mismo para contener la pandemia. Se puede llegar a entender, pero se puede entender si se explica, si se maneja con otras decisiones complementarias y no siempre en el mismo sentido, como lo que estabais comentando hace un momento, relativo al cierre de la hostelería, por ejemplo, de la hostelería recreativa, del ocio nocturno, etcétera, o si a la vez que impulsas estas medidas lo explicas con la suficiente antelación, ¿no?, que yo creo que es un poco el requerimiento que el sector siempre ha tenido. Es cierto que usted está planificando unas medidas reactivas, pero bueno, ya para bien o para mal no llevamos 2 días de pandemia, llevamos ya un tiempo y deberíamos haber aprendido ya a que las medidas de hoy para mañana perjudican muchísimo más y de lo que cabría pensar, ¿no? Y ya no hablo solamente de las compensatorias o de las indemnizaciones por esos cierres, que también, que eso es un tema que tiene recorrido por sí solo, sino de simplemente hacerlo de una determinada forma o de una determinada manera que permita al sector tomar decisiones. No digo a medio plazo, pero por lo menos a corto. Se hubiese agradecido un poco más de consenso en este asunto, ¿no? Quiero decir, antes de lanzar el anuncio, porque es verdad que hay muchos anuncios que han generado incertidumbre, y es el peor enemigo de las planificaciones turísticas, es la incertidumbre. Ante la duda no vamos a ese destino. Y se hubiese agradecido un poco de consenso. Sí, yo... Unir a los grupos políticos y decir, oiga, ¿qué hacemos en esta situación? Nosotros, y tomándote un poco el guante también en la introducción que hacías, en el editorial que comentabas, nosotros, por ejemplo, en el tema turístico siempre lo hemos trabajado como una cuestión de Estado, ¿eh? Y en la planificación turística, la promoción, nosotros tenemos programas, líneas, subvenciones, cooperaciones directas con la Generalitat Valenciana todos los días, ¿eh? Con la Dirección General de Turismo, el presidente de la Diputación, con la Secretaría Autonómica y con el presidente de la Generalitat, habla en materia de turística, o hablamos todos los días, a nivel técnico, a nivel político, a nivel directivo, ¿eh? Estamos continuamente en contacto con ellos. Lo que pasa es que percibimos que ese tira y afloja turismo-sanidad, que no debería ser así, no se trabaja como una negociación entre las partes, sino que directamente se nos saca de cualquier tipo de decisión, ¿no? Y cuando se nos mete ya sabemos en qué sentido es, ¿no? Entonces, esa es un poco la demanda que hacemos, no solamente a nivel institucional, como decía, sino a través de asociaciones del sector, que parece casi las últimas horas antes del anuncio de los jueves famosos, son casi un mercadeo, un regateo de hasta dónde va a llegar la restricción. Y esto
desde el punto de vista de la promoción, desde el punto de vista de la imagen de nuestro destino, desde el punto de vista del marketing turístico, nos hace mucho, mucho daño. Podría haber llegado antes esta restricción que tenemos ahora encima, este toque de queda. No sé si es más o menos necesario, pero hemos llegado un poco tarde a esto, ¿no? Yo lo que percibo es, lo comentábamos el otro día, ¿no?, en una reunión, es mucho tacticismo, ¿no?, porque los toques de queda han sido selectivos, muy selectivos al principio, previa autorización del TSJ, después hemos visto cómo se ha ampliado, y al final ahora es lo que estamos viviendo, es un toque de queda general, encubierto en toques de queda municipal, en toquitos de queda. Toquitos, ¿no?, de queda municipales, pero que es verdad que tienen poco sentido, porque en lugares como, por ejemplo, Alicante y el Campello, que tenemos ahí la playa de mucha vista, Alicante está confinado por las noches, pero el Campello no, podemos ir allí a pasar la noche. El alcalde de Xàbia, que además es el secretario general del PSPB en la provincia de Alicante, está pidiendo que confinen a su municipio, a Xàbia, porque está rodeado de municipios confinados. Sí, pero entramos, de nuevo estamos entrando en una especie de careo, si se me permite, un tanto absurdo de medidas restrictivas, de hasta dónde llega el término municipal, y como si ya no fuera bastante difícil trabajarlo, digamos, a nivel coordinado, no digo interprovincialmente, sino a nivel autonómico, como para encima entrar en este tipo de, como decía, ¿no?, de mercadeo, de regateo, de hasta dónde te confinan a ti, hasta dónde me confinan a mí, etcétera. Cuando esto además pasa al debate público, como es lógico, pues, en fin, nos pone muy difícil trabajar a los que estamos trabajando todos los días en el sector. Vamos a seguir hablando de este asunto, a conocer, bueno, hasta dónde podremos disfrutar del verano y del turismo en la provincia de Alicante. Vamos a entrar también con la restauración, con el ocio. Vamos a escuchar a Javier Galdeano cuando se puso en marcha el toque de queda, este que ya tenemos hasta el próximo 16 de agosto, y sus reacciones. Al final es poner muchas más piedras en el camino, muchos más palos en las ruedas de la carreta. Otro verano, si no en blanco, a pérdidas. Una llamada a la gente diciendo no vengas a Alicante, no vengas a la Comunidad Valenciana. Ese es el panorama que tenemos. Claro, el problema es el mensaje que transmites. Dices, hay toque de queda en Alicante. A la gente que hace cuando tiene que tomar una decisión, no voy a Alicante. Ya no es que pueda venir a cenar o no a cenar. Es que si no está en Alicante, no va a cenar en Alicante. A este otro lado de la mesa está César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante. César, gracias, bienvenido. Gracias por aguantar con la mascarilla este tiempo. Esto que dice Javier, ¿es verdad? ¿Esta decisión hace cambiar decisiones de destino? Sí, la verdad es que yo entiendo, porque me ha pasado con amigos cuando pusieron el toque de queda a la una, pues todos nos decían, oye, pues no os quejéis y tampoco pasa nada. Tú total, el restaurante a las 12:30 tienes que cerrarlo, o sea que no pasa absolutamente nada. Y luego, total, pues bueno, si quieres profundizamos un poquito más y vemos todas las consecuencias que trae. Una, como bien dice Javier, es en este momento en el que estamos, y sobre todo cuando se decidió ese toque de queda, había muchas familias en el ámbito nacional que estaban pensando dónde pasar sus vacaciones. Claro, el mensaje que estamos transmitiendo cara al exterior es de preocupación, de decir, bueno, aquí es que en Alicante está todo desbordado en la Comunidad Valenciana, con lo cual, si tengo que decidir dónde ir con mis hijos de vacaciones, nos pasaría, yo creo, a todos. Pues oye, no me voy a la Comunidad Valenciana, que tienen toque de queda, no porque no voy a poder salir a tomar una copa a la una, sino porque da la sensación de que estamos realmente mal. Este anuncio genera intranquilidad. Claro, eso por un lado. Pero ahora, alarma, un poco de alarma. Y ahora te digo la segunda consecuencia. Nosotros el verano, en un lugar de temporada como puede ser Alicante, como puede ser cualquier parte de la costa de la Comunidad Valenciana, digamos que tenemos que sacar todo el provecho de este periodo estival para sacar, digamos, para sobrevivir el resto del año. Uh-huh. Con lo cual muchos restaurantes viven de un segundo turno de cenas. ¿Qué está sucediendo? Que ese segundo turno no se está produciendo. La gente a partir de las 10:30 ya no quiere cenar. Con lo cual, los ingresos y toda la planificación que habías hecho de personal, de producto, pues se queda recortada. Con lo cual, y esperemos no ir a más, porque ya estamos viendo que hay otras comunidades autónomas que han empezado con los cierres interiores. Aquí quiero recordar que seguimos con el 50% del interior, nada más, y las barras sin utilizar.
Con lo cual, hay mucho más de ese toque. Una merma de ingresos que no se va a recuperar, que es verdad que esto de... el sector turístico sí que hace el agosto durante esta temporada para poder sobrevivir después durante el invierno. José Pancebo, ¿habéis notado fugas de destino? Como decía Galdeano. Nosotros, los incrementos o en los datos que estamos manejando nosotros, vemos dos cuestiones. Vemos un julio que ha sido durante las tres primeras semanas, ha sido un julio relativamente bueno en términos de reservas. Y lo que veíamos ahora con cierta esperanza y con cierta alegría es una tendencia positiva también en número de pasajeros y en destinos europeos. Sabes que somos una provincia muy querida en el territorio nacional, muy querida también desde el punto de vista de la segunda residencia y de la residencia veraniegas, pero también somos eminentemente internacionales, ¿no? Entonces, la parte internacional veíamos también que apuntaba una tendencia positiva en las próximas semanas, a pesar de los pesares, ¿eh? A pesar de todo esto que estamos comentando, lo cual no deja de ser una buena noticia entre paréntesis. Sin embargo, lo que notamos nosotros ahora es lo que tardaremos un poco más en ver son otro tipo de frenos que interesa mucho más al empresario, que no tiene tanto que ver con la ocupación, sino con la rentabilidad, ¿no? Como bien apuntabais. Entonces, de esto sí que necesitamos un pelín más de tiempo para saber no tanto cuántos han dejado de venir o cuántos se han ido, que eso es un dato muy difícil de conocer, sino potencialmente cuánto hemos dejado, ¿no?, de ganar en términos no solamente de rentabilidad empresarial, sino también de empleo. Y esos datos los veremos, yo creo, que a final del verano. Qué paradoja. Este martes estábamos en el aeropuerto con la autoridad portuaria, con el aeropuerto, con el alcalde de Elche, el alcalde de Alicante, empresarios, todos hablando de unión de este eje Alicante-Elche, de la promoción turística y empresarial, teniendo una visión de futuro, yo creo que ilusionante, y sin embargo, en el momento que nos encontramos aquí, ¿no?, atados con esta camisa de fuerzas. Sí, pero es que no nos podemos quedar en el 19, no nos podemos quedar en el 20, no nos podemos quedar en la diferencia entre un año y otro. No, tenemos que seguir proyectando y tenemos que seguir construyendo el futuro, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es lo urgente, lo que nos tiene que ocupar ahora mismo, pero indudablemente lo que tenemos que hacer es planificar, reactivar la presencialidad hasta donde se pueda en cada momento y mucho más. Y ir soñando lo que va a pasar en el 22, en el 23 y en el 24, ¿no? Y además tenemos un paquete también de ayudas y proyectos que tienen que venir desde Europa. Tenemos herramientas para reactivar y somos una tierra eminentemente de emprendedores, ¿no? Tenemos que estar ahí también. Estamos deseando que todo eso que se proyectaba el martes en el aeropuerto, empezar a verlo, ¿eh? Estamos deseando. Esa realidad, ¿no? Que es lo importante. Esas infraestructuras, toda esa proyección que se daba, ¿verdad? Y esa proyección también entre las dos ciudades, Alicante y Elche, que parece que hemos vivido separados mucho tiempo y, bueno, podría haber ahora una sinergia. Volviendo a las medidas, al toque de queda, al cierre de la hostelería, lo habéis venido denunciando durante mucho tiempo, voy a pedir también tu opinión, Mancebo, sobre cuánto de efectivo es que se cierre la hostelería a las 12:30 pues para evitar contagios. Llevamos ya, esta es la quinta ola, ¿verdad? Pues llevamos cinco planes fracasados, o sea, yo puedo entender que el primer y el segundo pues todavía acogiera a todo el mundo y a los gestores, porque esto hay que ponerle nombre y apellido, son gestores de una pandemia. Los gestores son los que, digamos, están ahora mismo en el consell, o sea, sí, claro, ellos han tomado ese. Y como tú bien decías al principio, no han dejado y no han permitido que hayan otros actores, porque ya al final lo han tomado como algo político, ¿no? Entonces, quiero decirte que efectividad cero, lo hemos estado viendo, pero siguen haciendo lo mismo. Pero no solo en esta comunidad, lo estamos viendo en todas las comunidades. Siguen haciendo las mismas restricciones y parece que a fin de cuentas lo que están haciendo es poner cortinas de humo para su mala gestión. Y yo creo que cualquier ciudadano de a pie es lo que tiene ya que empezar a pensar y exigir una verdadera y buena gestión de esta pandemia. Tú lo has dicho en algunas concentraciones que habéis tenido los hosteleros. Nosotros no permitiríamos abrir nuestro negocio si considerásemos que, indudablemente, que somos un factor de riesgo. A ver, yo tengo un bebé que va a cumplir ahora 2 años. ¿Tú crees que yo me pondría en riesgo yo mismo o mi familia? ¿O la familia de mis trabajadores? En absoluto. Entonces nos tomamos esto muy en serio, quizás más,
que algunos gestores, como estaba comentando. Y es más, nos hemos puesto a dar soluciones. No sé si os acordáis que más o menos en el mes de abril se crearon unas mesas de trabajo entre el sector, la Consejería de Sanidad, donde se han expuesto, entre otras soluciones, fíjate, algo que siempre hemos pasado por alto y es la calidad del aire en nuestros espacios interiores. Hizo un protocolo la Consellería hace unas cuantas semanas. Sí, pero nosotros imagino que ya llevabais aportamos esas soluciones y les aportamos los tres elementos que el mismo Ministerio de Sanidad aconsejaba y certificaba como buenos. No nos han hecho caso en ninguno de los casos. Y otras soluciones más. Volvemos a decir, nosotros controlamos esas reuniones sociales que se dan, y sobre todo en época de verano, más. Ya ha dicho hace meses, yo creo que fue ya que el verano pasado, Francesc Colomer dijo aquí en Alicante que él estaba convencido de que la limitación del horario de los establecimientos potenciaba los botellones. Y si una parte de Francesc Colomer forma parte del gobierno valenciano, si una parte del gobierno valenciano piensa eso, es una contradicción. Francesc Colomer suele decir cosas siempre, siempre en la diana y como decía antes, ¿no? Es una línea de colaboración. Yo recuerdo a Carlos Mazona, presidente de la Diputación, diciendo en una comparecencia, necesitamos más Francesc Colomer dentro de la Generalitat, ¿no? Entonces, no es baladí el comentario, es decir, yo creo que es puro sentido común. Cuando le pones un toque de queda a la hostelería y un toque de queda, o toquitos de queda municipales, ¿no? Cuando un toque de queda general a la población, cuando haces eso, lo que provocas normalmente son, de manera ciertamente irresponsable, yo diría que peligrosa, es una acumulación de personas en un momento dado que divagan, que es lo que yo como ciudadano me encuentro. No soy mucho de salir por la noche ya, porque por las cosas de los críos y estas cosas, ¿no? Pero cuando te das una vuelta entre las 12:30 y la 1, lo que ves son jóvenes buscando divagando, dónde, ¿no? Entonces, terminar la noche. Sí, o en una situación, en un limbo, ¿no? Yo creo que estamos creando un limbo entre el toque de queda hostelero y el toque de queda general, ¿no? Entonces, cuando la hostelería, en los planes y en las mesas de turismo y en las mesas, no digo de diálogo, porque el diálogo es permanente, lo que hemos pedido es un escalonamiento, ¿sabes? Hágase de manera escalonada, hágase de forma que los taxis puedan absorberlo y de paso trabajar, que no está mal decirlo, que la gente pueda tranquilamente volver a sus casas, ¿no? Cuando se provocan estas situaciones, pues vemos que las medidas, ante todo, no solamente no son efectivas, sino que pueden ser contraproducentes. No es una encuesta científica, pero sí es un pulso de opinión que hemos recogido en la calle, y esto es lo que nos decían los propios jóvenes sobre esta hora de cierre y qué hacen ellos después. Mira, el toque de queda me parece muy bien porque realmente están controlando lo que es la nocturnidad, que últimamente se estaba yendo muy de madre, pero sinceramente lo que va a pasar por la noche es que la gente se va a colocar mucho antes. No, las reuniones van a ser afters en casa, o sea, da igual. Yo me voy a casa a dormir, mañana trabajo. Mañana trabajo. Pero si no fuese porque mañana no trabajo, me iría a casa y la policía podría venir a mi casa. Pues a mí no me parece bien porque al fin y al cabo se acaba haciendo lo mismo. O sea, el toque de queda lo que te hace es que las personas hagan las cosas ilegalmente y aparte que otros sitios no haya toque de queda y en otros sí. Porque nos estamos pasando bien y hemos dicho, tenemos que ir. Ya que nos ha pillado esta semana de vacaciones, justo es el toque de queda. Claro. Bueno, ¿vais a meter ya a dormir o...? No. Nos han invitado, pero... Claro, a un apartamento. Pero nosotras hemos dicho que no. ¿Por qué? Por todo este tema, porque somos chicas responsables y no queremos meternos en fiestas, en líos. Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante dijo el viernes que estaban detectando un montón de chats donde se estaban haciendo quedadas ya para fiestas, en claro, pisos y estas cosas, ¿no? Pero vamos, ¿alguien lo duda? Si de todo esto ya lo avisamos. Entonces, volvemos a ver otra vez, es que esto ya ha pasado. No es la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez. Vuelvo a decir, o eres muy malo o no te quieres dar cuenta de la realidad. ¿Cómo sigues usando tu misma estrategia para combatir esto?
Vamos, no lo sé, yo, cualquier persona en un negocio, si ves que estás fallando en el mismo sitio y no le pones solución. El problema a lo mejor es poner en una balanza la economía o la salud, la economía o la salud, lo has dicho tú antes, ¿no? No tenemos que hacer esto, ¿no? No hay que dar a elegir la economía o la salud. Está claro que la salud es lo primero, pero no tenemos que perder de vista la economía. Yo creo que la dialéctica esa no nos lleva a ningún punto, ¿no? Porque es, indudablemente la salud es lo primero, es el cliché, ¿vale? Pero es indudable que no puede ir a costa de... Claro, si lo que queremos es controlar absolutamente el virus, controlamos absolutamente la movilidad y paramos el país. Pero es que esto ya lo hemos vivido. Casi se hizo, ¿eh? Claro, pero ya lo hicimos. No ha pasado. Lo que pasa es que parece que han pasado décadas, ¿no? De aquello de los balcones y, claro, y aplaudir a los sanitarios y todo aquel momento de confinamiento que vivimos, ¿no? Pero no podemos andarnos entre elegir entre una cosa o la otra. Pues esto, sin ir más lejos, el viernes, después del pleno del Consejo, la vicepresidenta Mónica Oltra, cuando se le planteó este asunto, dijo esto. Que els hem afonat el estiu? Pues si se'ls mor un fill o una filla, els haurem afonat la vida. Eixa és la balança que està damunt de la taula. Igual no li va bé a l'estiu, però estic segura que és millor guanyar un poquet menys de diners, però tindre el fill viu. Perquè entonces te afonem la vida, no l'estiu. I per altra banda, esta és la comunitat autònoma que més diners ha dedicat als sectors econòmics i en concret als sectors econòmics de l'hostaleria i de l'oci nocturn. No hi ha ninguna comunitat en Espanya que hagi invertit tants diners. Mancebo, esto es una perversión, ¿no? Por lo menos. No sé, yo no... Bueno, yo no... Sé que no quieres entrar en ámbitos políticos, pero... No, yo discrepo totalmente de esa visión a la hora de poner una cosa, digamos, en contraposición a la otra, ¿no? De una manera tan directa, porque no parece que sea así, es decir, no parece que tengamos que elegir entre una cosa y la otra. Si lo que tenemos a lo mejor es un problema quizá de gestión o de recursos sanitarios, por ejemplo, ¿no? A la hora de paliar con otro tipo de medidas. Yo estoy seguro, en el tema de las ayudas y de la comunidad que más ayudas destina y de qué forma destina, etcétera, nosotros hemos tenido que meter ahora un plan solamente desde turismo de 6 millones de euros adicionales para municipios, para la provincia de Alicante. Por algo será, ¿no? Porque las ayudas y siguen siendo insuficientes, ¿eh? Entonces, aunque hayamos sido los que más estemos ayudando al sector, que lo desconozco, ¿eh? Aunque hayamos sido efectivamente los que más estamos ayudando, siguen siendo insuficientes. Lo dijo el otro día el alcalde también en su comparecencia ahí en el ayuntamiento. También el ayuntamiento ha puesto un plan de 7,2 millones de euros en marcha. Probablemente entre ayuntamiento, diputación, Generalitat Valenciana, haya ahí muchos paquetes, pero ya dijo el alcalde, esto sigue siendo insuficiente. O les dejamos trabajar o va a seguir siendo siempre insuficiente. Es que el sector no quiere que se le subvencione. El sector lo que quiere es que se le deje trabajar, ¿no? Y lo que venía a decir... Si al sector le pides el esfuerzo que le tienes que pedir una y otra vez, yo estoy seguro que van a responder, si somos capaces de explicarles que otro tipo de medidas que se han puesto en marcha siguen siendo insuficientes, pero como echamos de menos muchas otras medidas y siempre se legisla o se corta en el mismo sentido, es cuando vienen efectivamente los problemas. Yo sé que este corte en particular, César, y al sector, pues les se ha enfadado mucho. Muchísimo, pero además... Volvemos a lo mismo, a raíz de lo que estaba comentando José. Es cierto, vamos a ver, nosotros entendemos y lo hemos demostrado, ¿eh? O sea, vuelvo a recordar que el día 16 de marzo del 2019 nosotros, el sector, exigió al presidente que nos cerrara. Porque nosotros íbamos, las asociaciones habíamos decidido cerrar y como no queríamos que se quedara nadie fuera, exigimos el cierre de la hostelería y el ocio, hasta saber qué era lo que estaba pasando. O sea, supimos estar a la altura. Es más, cuando vimos que había familias, muchísimas familias que se estaban quedando sin alimentos y sin comer, se crearon muchos comedores sociales que fueron posibles a través de la hostelería, de una manera totalmente solidaria. O sea, quiero decir que estamos cansados de ser solidarios y saber estar a la altura, pero como bien ha dicho José, nosotros tenemos que ser el complemento a otras medidas sanitarias que tienen que llegar ya. Una vacunación a mayor ritmo, los ambulatorios abiertos las 24 horas. Es que al final, vuelvo a decir, están poniendo una cortina de humo para desviar el tema real de su mala gestión.
Nosotros podemos estar a la altura 200 veces. Tenemos, vuelvo a decir, nuestros negocios están limitados en aforo y en tiempo. Y seremos un complemento y lo asumimos. Pero ustedes tienen que también gestionar esto de otra manera. Se tienen que poner a trabajar ya por el bien de todos. Y la ciudadanía lo tiene que exigir. No tiene que exigir el cierre de la hostelería. Tiene que exigir que estos gestores gestionen. El viernes, el jueves estuvisteis en el ayuntamiento, el jueves, hablando de este asunto, pidiendo que no se llegase a materializar este toque de queda, que al final sí que ha sido. Yo reconozco que la introducción que he hecho pidiendo unión a los políticos no ha sido algo original mío, sino que está inspirado en este mensaje de Victoria Puche, que también tomó la palabra, miró a la cara a los concejales que había allí en el ayuntamiento y les dijo esto. Me encuentro con llamadas, Trini. ¿Qué podemos hacer por el turismo, Nacho? ¿Qué podemos hacer por el turismo? Este es el momento. Este es el momento de lo que podéis hacer por el turismo. Echarnos una mano. Me da igual que esté el PP. Echarnos una mano nosotros como sector. Posicionaros. Darnos la mano. Tenéis la oportunidad de en este momento echar un paso adelante y sacar la bandera, el eslogan que queréis sacar, pero para echarnos una mano a nosotros como sector. Porque yo, desde luego, la preocupación que tengo es que en el mes de agosto no tenga que volver a meter, aparte de mi personal, en los ERTEs. Esa es la mayor preocupación que nosotros tenemos como empresario y como asociación. Entonces, ¿cuántas veces me lo habéis pedido? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ahora, ¿qué podéis hacer? Echarnos una mano, unirse a esta petición al Consejo, por favor. Lo habéis hecho durante todo este tiempo, os habéis reunido con unos partidos, con otros, habéis hablado con unos, con otros, no habéis querido dejaros llevar por la politización que muchas veces intentan los propios partidos políticos. Sí, exacto, además hemos tenido momentos críticos con el ayuntamiento, momentos críticos también con Diputación y momentos de alabanza. Y por eso, porque entendemos que esto se va fuera de la política, indudablemente es la salud pública y también es parte económica, por supuesto. O sea, entonces... en ese momento Victoria la verdad es que se salió de todo guión y estuvo extraordinaria y además hizo una petición como se puede ver desde el corazón, porque estamos viviendo momentos, todos tenemos familias, todos tenemos trabajadores que estamos viendo que nos preguntan a nosotros, oye, ¿qué va a pasar otra vez? ¿Me voy a tener que ir al ERTE? ¿Mi puesto de trabajo está otra vez pendiente de un hilo? Y son trabajadores de todo corte político, unos votan a un partido, otros a otros. O sea, esto es una situación que se escapa a la política. Pero tenemos que tener sentido común y sentido, yo creo, de arreglar esto entre todos. Pues me da la sensación que no le hicieron mucho caso, César. Me da la sensación que no le hicieron mucho caso porque seguidamente participaron los portavoces de los grupos políticos y esto es lo que dijeron. Y desde el Grupo Municipal Socialista siempre hemos estado apoyando al sector turístico, al sector hostelero, porque es lo que se merecen. Han sido un sector económico ejemplar en la ciudad de Alicante. Han tomado todas las medidas sanitarias que se les ha exigido y por eso siempre podrán contar con nosotros. A nosotros, a los socialistas, a las socialistas, al Consell, lo que nos hubiera gustado es más colaboración entre el Ayuntamiento y el Consell. El Consell ha sido, la Comunidad Valenciana es la que más ayudas ha dado económicamente del resto de autonomías, que se tiene que trabajar conjuntamente y no acusar a nadie con el dedo. Es muy duro decirle a un bar, decirle a un hotel, decirle a la gente del ocio nocturno, es muy duro decirle no puedes abrir, no puedes trabajar. Y eso lo primero que tenemos que mostrar es toda nuestra empatía y toda nuestra cercanía hacia esta gente, hacia estos sectores que en estos momentos las cosas las tienen muy complicadas. Lo que le decimos al Ayuntamiento de Alicante es que pidan a la señora Ayuso que libere parte del 500.000 de vacunas que tienen las neveras. Hay que aumentar el ritmo de vacunación todo lo posible. Necesitamos más vacunas en el País Valenciano porque recordemos que no nos están llegando todas las vacunas que necesitamos. A lo que hemos asistido aquí, a esta rueda de prensa que ha dado el alcalde, es la confirmación de la ayusización del discurso político del Partido Popular en Alicante. Un discurso político que se aleja de aquello que están recomendando los expertos sanitarios, que son a los que tenemos que escuchar, y las medidas que tenemos que implementar en un momento, además, en el que en los últimos 15 días se ha doblado las personas que en estos momentos están ingresadas en las UCI
y que además una de cada cinco personas que están ingresadas tienen menos de 30 años. Ante eso, siempre que el Consejo ha tomado medidas contundentes, como además siempre ha estado exigiendo Unidas Podemos en las Cortes Valencianas, hemos tenido resultados positivos. Llegamos a liderar a nivel europeo el ranking de bajada de contagios. Por lo tanto, nuestro apoyo siempre a las medidas que van a poner la salud en el centro de la agenda política y por encima de los intereses económicos. Otra vez los reproches, otra vez Ayuso encima de la mesa. Yo no sé, decía yo al principio, no sé si tenemos que desistir cuando escuchamos mensajes así, cuando se les está pidiendo unión tres minutos antes, sí, y después escuchamos mensajes así. Pues la verdad es que es bastante frustrante, porque sí que es verdad que hemos tenido reuniones prácticamente con todos ellos y siempre nos han... De puertas para adentro, del petit comité, siempre nos muestran todo su apoyo, su comprensión, pero después, bueno, pues ya lo ves, ¿no? Entiendo que, bueno, pues viven de esto, viven de la política. Yo vivo también de mi negocio y de... Y mis trabajadores viven también. Ya nos gustaría que en Alicante la hubiera, porque me consta, José Mancebo, lo que decías antes, que tenéis una cordialidad con Eric Campos, con Francesc Colomer, con los que están, los agentes que están de otros partidos. Ya nos gustaría que aquí en el Ayuntamiento de Alicante hubiese también ese diálogo fluido, pero ya hemos... Y dentro también, por ejemplo, especialmente el Grupo Socialista dentro de la Diputación, por ejemplo, es siempre muy proactivo. El plan de actuación está aprobado por unanimidad, el plan de actuación del patronato por unanimidad, y el Grupo Socialista además es muy propositivo. Quiero decir, tenemos varios proyectos que tenemos en marcha este año a propuesta de ellos. Yo creo que no es una cuestión, o tenemos que trascender. Esto es un error, ¿no? Quiero decir... Vamos a ver, es que yo no veo ahí una comparecencia, yo no veo una rueda de prensa del alcalde de Alicante ahí. Yo lo que estoy viendo es una rueda de prensa del sector en la casa, en la que siente que es su casa, sí, que es el ayuntamiento. Por eso están todos los grupos, claro, invitados. No hemos puesto al alcalde, pero también habló el alcalde, habló la vicealcaldesa, junto con ellos, en fin. Pero parece que trasladar el discurso otra vez al frentismo, otra vez a esto es un error, ¿no? Bueno, yo y sacarlo del debate, yo creo que eso, pues los que no los entendemos somos los administrados, ¿no? Los alicantinos. Hay una frase que ha dicho Xavi López, el portavoz de Unidas Podemos, al final, que ha dicho: pondremos la salud por encima de la economía. Como si tuviera que ser así, ¿no? Realmente, el hecho de contraponer directamente una cuestión con la otra. Yo sé que el tomar decisiones políticas es priorizar, ¿eh? Y cuando tienes que poner la salud en el centro, tienes que poner la salud en el centro. Yo creo que lo hemos visto. Y no creo que hayamos sido una sociedad especialmente incomprensiva. No he visto revueltas, he visto mucha más paz social, ¿no? Y las protestas dentro del derecho democrático a protestar, ¿no? Entonces, dicho esto, a mí me da la sensación, relativo al tema de los indicios, del índice de contagios, que es algo parecido a como cuando un árbitro en un partido de fútbol saca tarjeta en la primera falta, ¿no? Se ha puesto el listón muy alto. Entonces, yo tengo la sensación de que vamos a convivir mucho, mucho, mucho más tiempo, y no por lo que yo sé, sino por lo que he leído, con los contagios en sí, ¿no? Entonces, si el contagio es el indicador para tomar decisiones de tanto calado, exclusivamente el contagio y no, pues, la saturación en hospitales o en UCIs, por ejemplo, como indicador, que sabemos que no existe. Ahora mismo los problemas los tenemos en atención primaria. Eso significa que, afortunadamente, la vacunación está haciendo su efecto, ¿no? Sí, entonces, también es verdad que los jóvenes resisten más, probablemente no les afecta tanto, los jóvenes que están contagiados, por tanto... Y que los hemos dejado para el final para vacunarse, sí, ¿no? Yo, a los jóvenes no podemos pedirle que no se comporten como jóvenes, porque son jóvenes. En pleno verano, vacaciones... No se puede, quiero decir, pero no se puede, no porque diga yo no se puede, sino que es ineficaz. Y con esto no estamos siendo permisivos con quien hace los botellones, estas cosas, pero entendemos por lo menos su naturaleza. Y viene un problema añadido de recurso, que es que cuando cierran la hostelería arreglada y aumentan, ¿no?, los focos, los puntos de botellones, yo me pongo desde el punto de vista también del gestor local del ayuntamiento, que al final tiene los recursos que tiene la policía local que tiene los efectivos que tiene, ¿no? Entonces no puede atender eso como le gustaría. De nuevo volvemos a trasladar a la esfera local
el problema. Y fíjate que José Ramón González ha puesto en marcha unos dispositivos en la policía local muy efectivos con los distintos grupos, con los drones, es decir, creo que están haciendo también... ¿Me permitís un trabajo, una cosa? Sí, sí. Es que volvemos a caer en el mismo error. De verdad, los jóvenes se mueven también a las 12 de la mañana. Si el problema son los jóvenes, porque esto es lo que nos han vendido, porque si os dais cuenta, las televisiones, siempre que ponen contagio de jóvenes, va añadido una imagen de un botellón. Los jóvenes se mueven a las 12, están en las playas, en los centros deportivos, están en cursos de verano. Pueden contagiar a cualquier hora. Es que volvemos a caer en el mismo error. En la piscina, en la playa, claro. Volvemos a caer en el mismo error, que parece que el virus contagia más en unas horas que en otras. Y llevamos desde la primera ola con esta farsa. ¿No lo entendéis? Que seguimos nosotros alimentando la misma historia, que el sentido común no nos puede, no nos debe permitir caer en ese error. Cierto es, sí. Una es fiesta que... en un piso se puede celebrar a las 7 de la tarde. Perfectamente. Entonces, vamos a ponerle ya realmente, oye, ¿dónde están los problemas? La gestión tiene que ser de esta manera. No podemos seguir cayendo que si es el botellón, que si es el botellón, porque, te lo vuelvo a decir, si es que la gente cree que cerrando a la una todos los problemas se pasan, que los jóvenes se siguen moviendo a la misma hora, cambia tu plan de vacunación. Vacuna a los jóvenes, porque te has dado cuenta que ellos, por ser verano, por ser jóvenes, se mueven, no tienen control de mascarillas, no tienen menos control que otros. Creo que por ahí va. Y eso de poner sanidad antes que economía, por supuesto, el sector de la hostelería lo sabe. O sea, no somos unos irresponsables. Pero no contra. Pero si tú me cierras y me limitas, contra economía. Si tú me cierras y me limitas, me tienes que compensar. Ha dicho Mónica Oltra que somos la comunidad sí. autónoma que, donde más se está... Claro, pero es insuficiente, es lo que tiene que saber la gente. Que te den 2.000 euros después de 14 meses cerrado, no te soluciona absolutamente nada. Y posiblemente haya dado más que la comunidad autónoma de Andalucía o de Castilla-La Mancha, pero es insuficiente e injusto. Pues quiero terminar en alto, así que os quiero preguntar los planes, a pesar de estas restricciones, hasta el 16 de agosto estamos con el toque de queda, ¿qué podemos hacer en la Costa Blanca? Bueno, ¿cuáles son los planes que les ofrecéis a los turistas? Nosotros no la terminamos, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo en marcha una campaña puesta en colaboración con Uzbek, una nueva campaña de verano que lo que pretende es intentar alargar al máximo la temporada, especialmente en agosto y en septiembre. Y ahora nosotros a nivel interno lo que estamos haciendo es movernos mucho con los ayuntamientos especialmente y también con las asociaciones, ¿no? Esta semana, a finales de semana, será el presidente de la Diputación también el que dé cuenta de cómo ha ido el plan de apoyo a asociaciones para reactivación de eventos presenciales, para actividades deportivas, culturales, especialmente, pues eso, que favorezcan el destino seguro, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, las ayudas que más hemos trabajado también con el tejido asociativo tienen que ver lógicamente con la hostelería, ¿no? Y con el ocio, empezando con el plan que tenemos en marcha en estrecha colaboración con ARA de 300.000 euros para la reactivación, campaña, acompañamiento al hostelero y un montón de propuestas que nos han llegado de asociaciones hosteleras de toda la provincia, desde la Marina Alta hasta la Vega Baja. Donde se quieren reactivar, ¿no? Jornadas gastronómicas, etcétera. Tenemos a la vuelta del verano prácticamente Alicante Gastronómica ya en marcha. Se presentó el otro día en Alada, también tiene una gran, buena pinta. Sí, también, una gran ilusión por reactivar con la inmensa labor social que ha hecho este colectivo también. Devolverles, ¿no? Merecen que se lo devolvamos, sí. Y luego, en cuanto a los planes, yo invito siempre a que nos sigan en las redes sociales del patronato, porque tenemos un perfil en Instagram, por ejemplo, muy vamos, que nos dan los consejitos para ver qué hacer, sí, muy divertido, qué hacer en este fin de semana. Y tenemos que pedirles, los restauradores estáis desde primera hora preparados, ¿no? Para comer, por supuesto, pero las cenas ya abrís antes también, ¿no? Sí, habéis adelantado las horas de las cenas. Nosotros estamos activos y además luchando, no nos van a quitar ni la ilusión ni las ganas. Los restaurantes. A partir de las 7 ya la gran mayoría de restaurantes estamos abiertos y dispuestos. Cenas. Muy bien, pues el turismo también es sostenible, eso lo decimos porque vamos a unir con la entrevista que tenemos después. En la Costa Blanca el turismo es sostenible, estáis haciendo también un trabajo en este sentido muy importante para reciclar, para aprovechar. Este año nosotros todas las acciones de promoción que hacemos las anclamos en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vamos, estamos teniendo una colaboración absoluta por parte de los municipios. Y los restauradores, por supuesto, que sois probablemente uno de los focos que más se está reciclando, el vidrio, vamos a hablar de vidrio dentro de un momento. Sí. Además, desde principios del año 2000 empezamos ya a ser sostenibles, muchos de nosotros
y otros sin llegar a saberlos, pero sí, siempre hemos demostrado estar por delante de todas las iniciativas. Gracias a los dos, José Mancebo, muchas gracias. Muchísimas gracias. César Anca, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hablar precisamente de sostenibilidad, de reciclaje, de recuperación de los recursos naturales y de la recuperación del vidrio, que tiene infinitas vidas. Estuvimos en Castellón viendo la presentación, asistiendo a esa presentación de la campaña de Ecovidrio, y la la secretaria autonómica de Emergencia Climática, que estuvo presente en esa presentación, nos dijo esto. El reciclatge de vidre ha millorat, no? No només en un àmbit local, sinó també a nivell global en la Comunitat Valenciana, no? Jo crec que això diu molt de la implicació de totes i cada una de les famílies, no? Que estan en les seues cases, i també del canal Horeca, no? De l'hostaleria. Així que sí que volia començar reconeixent la implicació de la Comunitat Valenciana en millorar la separativa en origen. Este tipus de campanyes són fonamentals per dos motius. El primer, per el propi contingut de la campanya, que convida a efectivament millorar la penetració en la separació en origen en general de qualsevol residu i en concret de vidre, i també per el seu potencial en educació ambiental, no? Moltes vegades ho diem, que els que vivim un poquet en el tema de la gestió de residus, de l'activisme, no? Ecològic per la sostenibilitat, moltes vegades pensem que tot el món se comporta com nosaltres, i no és així, no? Jo crec que tenim un repte encara de penetrar, com dic, en tots els nínxols, en totes les capes socials, aquells que tenen més responsabilitat, aquells que tenen més capacitat, no? I d'anar millorant, com dic, aquestes dades de separativa en origen. La campanya de banderes verdes de Ecovidrio. Roberto Fuentes, gerente de Ecovidrio en la zona de Levante. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por haber aguantado con la mascarilla. Hola, Roberto, Andrés. Tiene razón la secretaria autonómica de que cada vez más gente se une a esto de la recuperación del vidrio. Sí, así es. Nosotros lo vemos en las cifras. De hecho, por ejemplo, el año pasado, que se suponía que es un año por la crisis sanitaria que hemos pasado, pues muy malo, porque descendió el consumo, la hostelería, lo estábamos viendo, las restricciones que han tenido y que siguen teniendo. Y todo eso, pues a nosotros en el reciclado se suponía que nos iba a afectar, y nos iba a afectar mucho. De hecho, las cifras que tenemos a nivel nacional de descenso de consumo son en torno a un 11% de bajada, que se iba a consumir menos, un 11%, pero en cambio en la Comunidad Valenciana el descenso en reciclado fue tan solo que de un 6%, con lo que hemos traspasado parte de ese consumo al ámbito domiciliario y a coger nuevos hábitos en el ámbito domiciliario, y que los ciudadanos en sus casas, pues hemos reciclado más vidrio. Esa es la realidad. Y la conciencia también cada vez mayor, ¿no? Porque ella decía, nos creemos que todos tienen la misma conciencia que nosotros, pero no es verdad, que hay que ir haciendo campañas para decirle a la gente de la importancia del reciclado de vidrio. Efectivamente. Esto es un trabajo continuo, pero sí que es cierto, como decía la secretaria autonómica, que cada vez estamos más concienciados. Lo vemos también en las familias. Nuestros peques, yo tengo dos hijos, pues son los que educan también unos buenos hábitos que en los colegios se están educando también. Y que no nos permiten a los padres luego saltarnos las normas, que nos tienen vigilados también. Efectivamente, así es. Cuéntanos qué es esta campaña, que la lleváis haciendo ya unos años, Banderas Verdes, en la Comunidad Valenciana. ¿En qué consta? ¿Cómo es? ¿Qué significa esta campaña? Pues, ¿Cuáles son los objetivos, en primer lugar? Pues el reto Banderas Verdes, porque es un reto, es una competición sana que lanzamos a todos aquellos municipios de costa. Es una campaña de ámbito nacional. Por hablar de cifras, en España son más de 130 ayuntamientos de costa, desde Huelva hasta Girona. Cogemos todo el arco del Mediterráneo, incluyendo poblaciones de Baleares, 130 ayuntamientos, que les invitamos a competir entre ellos para ver quién es el que mejor se comporta en ámbito de sostenibilidad y conservación del medio a través del reciclado de vidrio. Para ello nos apoyamos en una palanca fundamental, que es la hostelería. La hostelería para nosotros supone el 52% del vidrio de un solo uso que hay en el mercado para consumir.
De ahí la importancia de que los hosteleros reciclen, y lo están haciendo muy bien. El objetivo que tenemos este año es que en toda esta cantidad de municipios, estos 130 municipios, pues participen en torno a los 14.000 establecimientos de hostelería en la campaña y reciclando vidrio. ¿Cómo se deciden los premios? Hemos establecido, este año era muy complicado pues porque venimos de un año muy malo, con muchas incertidumbres, con muchos parones, restricciones, etcétera. Entonces, plantear objetivos y plantear criterios de puntuación ha sido muy complicado. Pero aún así, hemos planteado tres criterios fundamentales. Uno es mejorar el reciclado de vidrio, aquellas poblaciones que mejoren el reciclado de vidrio. Respecto a sus propios resultados del año anterior. Exacto, nos medimos a nosotros mismos. Digamos, Alicante, por ejemplo, Alicante Capital, pues se mide con Alicante Capital el año pasado. Todo eso puntúa en positivo. Otro criterio, que es la implicación del propio ayuntamiento en la difusión de la imagen de campaña, de la campaña, de los mensajes de reciclado de vidrio, ya no solo a sus hosteleros y sus ciudadanos, sino también a los turistas. Y un tercer criterio que es fundamental y es, como he dicho, el más importante, que es la participación de la hostelería. Tenemos un equipo de educadores ambientales, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos más de 20 educadores ambientales que desde el día 1 de julio están visitando a todos los establecimientos de hostelería de los 40 municipios que participan en la Comunidad Valenciana, y la intención es invitarles al reciclado del vidrio, ofrecerle medios para que lo tengan fácil en este ámbito los hosteleros, y trasladarle todos los mensajes sobre los beneficios medioambientales del reciclado de vidrio. De alguna manera inocular ese mensaje y el hábito de reciclar a todo el mundo. Lo estáis haciendo con los ayuntamientos y es verdad que ellos se lo toman así, ¿no? Cogen ese mensaje, lo hacen suyo y empiezan a difundirlo. Nos lo dijo Ignasi García, que es el concejal de gestión de residuos del Ayuntamiento de Castellón. Como he podido escoltar, al final se trata de fomentar lo que es la economía circular, lo que es el respecte pel medi ambient, lo que és també fer menys emissions de CO2, perquè el vidre reciclat emetís menys CO2 a l'atmosfera que aquell vidre que se fa de nova producció, i al final se tracta d'anar a aquelles zones turístiques, recordem, és una de les indústries més importants del nostre país, i es tracta d'acompanyar a l'hostaleria, que ha passat un temps molt dur en la pandèmia, justament a que col·laboren amb els veïns, també amb la gent que ens visita, justament per a reciclar vidre. Un vidre pot tindre 1.000 vides, això la gent ho ha de saber, un vidre reciclat al contenedor que toca tindrà una vida i una altra i una altra, és el clar exemple de lo que és l'economia circular, és el clar exemple de lo que és el respecte del medi ambient, i bueno, si volem eixir d'aquesta xifra terrible, no?, que ens dona la ONU cada any del 29 de juliol, ens hem acabat els recursos de tot el que pot fer el planeta en tot un any, doncs passa perquè canviem el nostre comportament, passa també com que canviem, no només és una qüestió tecnològica, és també una qüestió de conducta, i passa perquè reciclem més. Per això, des de l'Ajuntament de Castelló i de la Diputació estem fent molts esforços en el tema de l'educació ambiental, i també gràcies a la col·laboració de la Generalitat Valenciana i ara de Covidrio, i creiem que aquesta campanya serà molt positiva i sobretot també la centrarem en aquest sector que produeix tant de vidre com és el sector de l'hostaleria. Es verdad que es un mensaje que va más allá, porque está hablando muy bien Ignasi de los recursos naturales, del planeta, de las emisiones y estas cosas, porque probablemente, yo no tengo esos datos, tú me lo dirás, los envases de vidrio son los envases más ecológicos que conocemos, ¿no? Ni el plástico, ya sabemos todos los problemas que generan, y el papel y otros tipos de envase, el vidrio se recicla sin parar. Efectivamente, el vidrio tenemos la ventaja de que es el envase ecológico 100%. ¿Por qué? Porque un envase de vidrio, como decía Ignasi, se puede reciclar no 1.000 veces, sino infinitas veces. Infinita. Nosotros tenemos una cena de amigos, consumimos una botella de vino, por ejemplo, pues ese envase de vino lo depositamos en el contenedor verde y va a dar vida a otro envase exactamente igual, con las mismas propiedades y cualidades. Pero ya no es que estemos aprovechando un recurso, porque en definitiva lo que estamos haciendo es ese envase que está hecho de arena, que se saca de una cantera, pues no necesitamos sacar nuevamente arena de esa cantera, porque ya tenemos ese material que podemos aprovechar. Y la gran ventaja que tiene el vidrio reciclado es que a la hora de fundirlo necesitamos menos energía para fundirlo que si utilizáramos arena, la materia prima original.
Con ello, pues, aparte de consumir menos energía, estamos emitiendo menos gases de efecto invernadero al medio ambiente. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el año pasado, en la campaña de verano, en esta misma campaña de banderas verdes, se reciclaron en toda España, entre las poblaciones que participaron, más casi las 50.000 toneladas de envases de vidrio. Esto traducido a emisiones de gases de CO2 son casi 25.000, 26.000 toneladas de CO2 que hemos evitado emitir al medio ambiente. Y traducido a algo que entendamos todos, porque decimos eso y no sabemos las cantidades que estamos hablando, es como si retiráramos de la circulación más de 11.500 vehículos circulando durante todo un año. Entonces estamos hablando de una contaminación importante que hemos conseguido evitar simplemente con el reciclado de estos envases de vidrio. Se nos queda mucho más gráfico de esa manera. Es verdad que forma parte del mensaje general, ¿eh? Porque hablamos al principio de reciclar los envases que tenemos en casa, pero cuando vamos viendo la repercusión que va teniendo en el medio ambiente es cuando realmente llega a esa conciencia. ¿Cómo se adhieren los ayuntamientos a esta campaña? Yo sé que ya hay algunos que son asiduos y que año tras año se van adhiriendo, pero ¿cómo llegan? ¿Les tocáis la puerta a vosotros? ¿Lo oyen? ¿Cómo llegan ahí? Es mutuo, es mutuo. Como dices, esto es una campaña que llevamos ya muchos años haciéndola. La publicidad que se dio, sobre todo en el año 2019, que es el año en el que estuvimos más activos con la campaña, con la entrega de banderas verdes en la consellería, pues eso ha sido un reclamo para los que no se sumaron en aquel año. Este año ya sí que se hayan sumado, ¿no? Entonces, las peticiones pueden venir directamente por los propios ayuntamientos y nosotros por la relación continua que tenemos con los ayuntamientos vamos ofreciendo estas campañas. ¿El ayuntamiento abandera esa campaña entre sus hosteleros también? ¿Un poco cómo lo hacen? Sí, el ayuntamiento, como he dicho, va a puntuar por los tres criterios y se preocupa muy mucho porque quieren conseguir el galardón. Además, este año hemos conseguido algo que era muy importante para nosotros y era que los ayuntamientos que se lleven la bandera verde, que en la Comunidad Valenciana van a ser dos ayuntamientos, pues se hará entrega de este galardón junto con seis ayuntamientos del resto de comunidades autónomas que participan a nivel nacional en el Ministerio de Medio Ambiente. Ese acto se hará a final de campaña, finales de septiembre, octubre, y la intención es que se les dé ese reconocimiento y que las poblaciones ganadoras puedan presumir realmente de ser las más sostenibles a través del reciclado de vidrio, que es lo que perseguimos con este galardón y con esta bandera. La campaña fuerte es el verano para la hostelería. ¿Cuándo se deciden cuándo se hace ese baremo de los ganadores? En septiembre, la primera quincena de septiembre es cuando tendremos hemos metido ya en la coctelera todos los baremos para medir la puntuación de cada población. Y la primera quincena de septiembre tenemos los ganadores y ya el resultado y el ranking de puntos. Un signo de distinción, sin duda, para los ayuntamientos que participan en esta campaña de las banderas verdes, que les hace impulsarse. Bueno, es un estímulo para que inviten también a todos los hosteleros del municipio a reciclar el vidrio y a que entre todos cuidemos un poquito más de este planeta. Roberto Fuentes, muchas gracias por haber venido a Alicante Actualidad. Gracias, Andrés. Y felicidades por esta campaña, una vez más, que después del tiempo que estamos pasando, la hostelería, que lo ha pasado tan mal, sabemos que vosotros tenéis una estrecha relación con la hostelería, pues ahora también les estáis ayudando un poco a recuperar la ilusión. Era objeto y era intención nuestra también estar ahí. Muchas gracias, Roberto. Vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Con este programa nos tomamos unas vacaciones, descansamos unas cuantas semanas, les dejamos a ustedes también descansar un poco con una programación estupenda que hemos preparado aquí en 12TV, de entretenimiento, con películas, con reportajes y también con algunas entrevistas que hemos preparado para este verano, así que les vamos a mantener informados y les vamos a mantener entretenidos también, les vamos a acompañar un poco. Esperemos que disfruten si van a salir de viaje o a pasar unas vacaciones durante estos días y, mientras tanto, preparamos contenidos para volver con mucha fuerza en septiembre. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. ¡Feliz verano!